Tú que estás viendo esto, ¿aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Orco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas bandejas buenas de Impriworks, para los maletines, accesorios, para lo que tú quieras, adaptadores, de todo. 10% en Dragonlee Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en Greenstab. Venga, aprovéchalo y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. Venga, suscríbete. Chicos, aquí estamos con Alejandro echando una partiduca. Ogros contra KOI, o sea, Reino de Quitania. Nos ha salido asalto al amanecer y cruzar, ¿vale? He ganado yo el lado y a Alejandro le quería putear por este y le he quitado el lado ese para que encima se meta, pues, si se Por quería venir por aquí, ruinas. por las ruinas, muro y todo, y no darle la colina, obviamente, para que me centre. Y nada, he desplegado todo, el courtier, 5 yeomen, los arqueritos, el lord, la paleta star con el porta ahí. Luego las quests, con la maga que está ahí, otra reactora, penitentes eran, sí, y la caballería normal, los feudales. Y yo por mi parte, gigante, uro de hielo, que bueno, veis aquí que está muy avanzado, pero no va a estar tan avanzado. Uro de hielo, perrito, la de Triggersmen, digo Triggersmen, Bruisers con el campeón ahí. Otra de Triggersmen, el perrito. Los señores que disparan y tienen los dos personajes aquí. A más de 30, no quiero darle un turno gratis de disparo. Todavía. Los señores estos, pues si quiere venir, que va a venir, pero bueno, a ver si su lore aguanta tantas armas en manos. Las dos catapultas y los muffins. Vale, que si veis, bueno, está casi ahí alineado, que no me puedo disparar. Y bueno, si viene por aquí, pues veremos a ver quién puede aguantar ahí las tortas. Tiene que hacer la vanguardia ahora Alejandro y ya después. Sí, de las dos unidades y ya vamos hablando. Bueno, turno uno de Alejandro, con las vanguardias y todo. Se ha puesto por aquí, igual, poniéndose lejos de los señores que disparan. No quiere tiros gratis. Y a más lejos del gigante 19, ¿vale? Para que no le pueda causar pánicos ahí. O sea, terrores, perdón. Lo mismo, no ha avanzado, por lo que yo si quiero disparar le tengo que avanzar, ¿vale? Se ha traído al señor por aquí, al courtier también. Estos señores se han salido de la línea de visión. Y eso y poco más. Turno rápido. En turno de magia salió la carta número 1. Ojalá podía haber salido más tarde, pero bueno. Porque ahora todavía está un poquito todo lejos. Ha tirado con dos el portahechizos de cura, o sea, de tener Horizons. A cuatro más se lo he quitado con un dado porque tampoco era tanto. Luego ha tirado con dos el trono, que se lo he dispersado con los tres. Y con un dado he intentado tirar un Scrying, ¿vale? Y lo ha fallado. Y el disparo pues está todavía lejos de ahí, ¿vale? Y va a ser el turno de Ogritos. Bueno, turno 1 de ogros. Cargas no ha habido, ¿vale? El gigante se ha puesto aquí, fuera de la línea de visión, a 18, ¿vale? Porque como no tiene ninguno de DB, pues oye, es un chequeo con menos 1, que el porta está lejitos. Entonces el gigante se ha puesto aquí. Si quiere cargar, se va a comer terrenos. Luego el chequeo, sin DB puedo dispersarle si me interesa mucho por aquí. perdón. Básicamente eso. ¿Qué más? Esto por aquí. Esta la moví un poquito. Este se quedó en el sitio para disparar a esos señores, que veis que no ha hecho nada. Tal cual, el perrito se ha venido para acá. Los dos personajes se han venido aquí porque veis que ya no está la ¿cómo se llama esta? ¿La La ligera? directora. Sí, la reyectora. ¿Por qué? Porque ahora veremos. Pero bueno, este no marchó, este sí marchó, esto se pivotó para allá, esto se puso aquí a 6, ¿vale? Para poder tirar el aliento, que ahora pues no va a servir. Más. El perrito se vino para aquí, ¿vale? Y ya está. Fase de magia, que salió la carta 8. Guardé dos tokens, ¿vale? Porque solo canalizo uno.
Entonces eran 9 contra 7. Me tiré un aliento aquí por si, primero, por si sobrevivían estos señores o por si la courtier me cargaba. Entonces me salió el aliento de fuera 5, ya no me iba a cargar. No Vale, y te con voy a arma a cargar. mano ya no me iba a cargar. Luego, ¿qué más? Esa señora mueve 14. 16. Ah, vale. Era la Vale, curtir. vale, 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 vale. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Que se me está yendo. Ah, sí. Y luego tiré el 1 de 6 de fuerza, 1 de 6, que se lo tiré a los campesinos estos, maté 2 y sacaron 11 para tal y se han ido fuera de la mesa. Luego, con 4 contra 7... Con 4 contra 7, aquí Ahí, tenéis. sí, saqué Mira, yo puto conejo. 5, 5, 6, 6, un 23 y Alejandro con 7 dados no llegó. Y bueno, lo he puesto aquí por pues, si le da por avanzar mucho, si no, pues ya se tiene que quedar allí y oye, por lo menos es una forma. Es que por ahí, como iba a hacer un rush por ahí, no, tampoco, y para matar ahí a unos campesinos pocos, pues mejor ahí. En disparo, este disparo ahí se salvó, estos no dispararon porque estaban lejos, estos dos, una no impactó, la otra impactó y maté uno con un letal y los otros no. No me acordaba que tenía R4. Pero bueno, que mejor quitar y quitando questing porque no puede curar porque está este señor ahí, así que... Sí, estos dos tienen R4, estos sí que tienen Sí, R4. eso sí. Y nada, a ver el turno de Bretonia, Yo que es pensaba que esto ibas por ahí. allá por... Bueno, turno 2 de Alejandro. Movimientos. No hubo cargas, ¿vale? Entonces se puso aquí, estoy igual aquí. Aquí ya para hacerme cosas malas. Avanzaron la unidad de paletitos, esos se quedaron ahí quietos. Esto se echaron para atrás, tienen un poquito miedo al cometa. Estos señores no pasaron el chequeo de lo del gigante con menos uno, así que se movieron 8 para allá. Estos sí, ¿vale? Que era con su liago y se han puesto aquí, ¿vale? Que yo no los puedo cargar. Ya está, eso, es magia. Salió carta número 6. ¿Qué me tiraste? Te tiré un scrying Ah, sí, aquí, Skyne ahí, que que lo tienen dejé. el atributo, que lo dejaste pasar y salió el atributo. Sí, eso lo dejé entrar. Luego eché ¿Tiraste el trono? el trono, Que te lo que me lo quite, quitaste, y tiré a 3 dados contra 4 otra sí. mierda, el más 2, más 2, más 2 ahí, y Sí. Y no... lo dispersé por dispersar. Realmente allí no se puede dopar porque ya tiene especial de 4 y no tiene heridas todavía hechos. Entonces, y lo estaba guardando por si me tirabas el relic, me fuese con un dado menos para intentar quitarlo. Bueno. Sí, pero me... Sí, se ha gastado. Bueno, antes de Me eso. gasté un token para por si caía cometa. Sí, que ha dicho el cometa que no. Ha dicho, Que había toma. dicho el cometa ¡Hijo que no, puta! es muy hijo de puta. Sí. Y nada, ahí está. Y ahí está con 2 tokens. Luego me disparaste con estos aquí. Me hiciste 2 heridas. Dos Y ya está. Este ya heridas. está. Y ya está. Ahora a ver qué hago. Tengo aquí un problema en este flanco. Porque se lo estaba diciendo a Alejandro. Que este señor tiene lo de los desafíos. Pensaba que no afectaba a campeones. Que justamente he metido el campeón porque me sobraban. Si no, estos tres ahí le dan estopa con arma a dos No, pero manos. ya lo Con veo. AP1 y tal. Que sí, que me va el 2. Me va el 2-2. Y yo salvo al 4, ¿sabes? De 5 ataques. No sé. Lo Serían dos normal. Dos heridas. heridas. No me matas. No le Luego yo tengo mata. impactos por cada fuerza 7. Y si importa ni nada, ahí se Lo que pasa vería. es que como sí tiene que aceptar, es Ya. un... Eso es molesto. Ahí me matas. Me debería matar el señor. Tiene 3 heridas, ¿no? Sí, 3 heridas. Bueno, ahora veremos qué pasa en el turno. Bueno, turno 2 de ogros. A ver, movimientos. Este señor superó la marcha, se puso aquí. Si estos quieren venir hacia aquí, el uro les va a mirar, ¿vale? Y terror y a lo mejor se pueden ir. O no, este pegando, cargando, pega una buena hostia, ¿eh? Impactos, fuerza 6, luego las hostias más los ojos de arriba. Inmunizada. Perdón. Ay. Si no, pues bueno, este es por aquí. Esto sigue por aquí. Estos se han movido aquí para empezar a disparar. Los señores estos superaron el chequeo de marcha, ¿vale? Que era el liago 8 repetido. Se pusieron ahí ya tocando en la colina para poder cargar a los arqueros. O ya amenazar por aquí. Porque, por lo que dijimos antes, de que si cargaba estaba el campeón y era solo porque iba a ganar. ¿Vale? Así que eso. La paella. Bueno, el chuchito que estaba por aquí se ha venido para acá. Vamos a ponerlo mirando para acá. Porque le va a hacer falta para reelegir por aquí. El perrito este igual, lo mismo aquí. Las dos catapultas, estas 6 y 6, ¿vale? Está a un 12, los dos. Si quiere venir, pues ya es un turno más que falla de tal. Y después tiré para reelegir ahí alguna catapulta o algo.
Esto igual se encaró hacia aquí y se puso para allá. Luego, en fase de magia, como noto, el no canalizar tanto, tío. Canalizo solo uno. 6 contra 5. Tiré 3 dados el rayo potenciado aquí, porque Alejandro sabía que me iba a quedar otros 3 dados para tirar un cometa. Pues salieron 7 impactos de fuerza 5, le hice 4 heridas. Tres. Bueno, le salió una. Sí, salvaste una, 3 heridas. Oye, estoy contento. Luego, eso, con los otros 3 dados, tiré, salió el cometa, pero me lo dispersó Alejandro. Menos mal, porque Vale. si no, Pero no se cae. lo hubiese No puesto a él. cae. Y al principio de la fase de magia había gastado un token para tener ahí especial, para que no empezase a bajar heridas, pero no ha caído caer. Entonces, ahí Ya, el poder de los no cometas. han mejorado así. No, las otras veces que he tirado cometas siempre me han jodido a mí, ¿eh? Siempre me han pillado a mis grandes demonios. Luego, en disparos, este disparo aquí impactó, pero salvó sacó la especial. La armadura, todo. Eso, la armadura. Las dos catapultas. La primera impactó, que no me acordaba que iba al 6, pero le di, le A ti me maté mataste como 10. 10 10 señores, sí. y otros 4 de Y otros señores 4 de esos señores de superaron pánico, ¿vale? Mi porta intentó disparar ahí, solo impactó uno, pero luego no hirió. Digo, bueno, lo normal es que no la matase, pues, entre los rayos y tal. Pero oye, podía sonar flauta, ¿sabes? Que yo qué sé, ibas al 6-5. Y ya está, el resto, pues eso, se ha planteado por aquí. Los muffins ya por aquí para ver qué quiere hacer por ahí. Si quiere ya usar al señor del director o tal, pues ya podemos hacer otras jujameos. Y me tengo ahora que cruzar, que ahora ya empezaré a empujar. Lo que pasa es que me interesa primero que se vaya, intentar quitarme las redirectoras. Es hasta allí, ¿vale? Que esto ya por aquí, pues salvo por lo de los campeones. Si no, estos dos señores los puedo quitar por aquí. Y la paella, vale, me mata el señor de una hostia, soy tozudo. Y luego ya después, con los otros ataques, debería matar a ese señor si quiere venir por aquí. Y ya está. Así que bueno, ahora veremos a ver qué tal el turno 3. Vale, pues turno 3, ¿no? Sí. Sí, 3 de Alex, Aquitania. de Quitania. Al final no cargo aquí al 12, era absurdo. Bueno, si llega, pues vale, me hace así, pero si no, la cortesana se pone aquí exponiéndose, yo me puedo entrar por ahí. Vale, entonces, esta pudo ponerse ahí, este supo marchar y no hizo nada. La unidad se organizó mirando para allá, porque si entro ahí, pues se puede liar la de San Quintín. Más, estos se echaron, creo que un poquito para atrás, ¿no? Y estos de Sí. para el lado. Estos igual avanzaron hasta aquí. Estos superaron la marcha, pero no se podían poner aquí por este. O sea, Así. porque no se salían del gigante tal y como estaban puestos. Y luego, aparte, este tenía el terror. El uro, vamos. Entonces, eso por parte de movimientos. En fase de magia salió la carta número 8. 10 contra 7. 7, al final me he quedado 3, no, 3 velos. Sí, se guardó 3 velos. Intentaste tirar trono con 2 dados. Sí, me lo Te lo paraste. paré. Luego te tiraste su. Regen a 3 Eso, dados regen y no me allí. Y salió. no salió. Eso fue mala Pues he suerte. tirado Hard Target Hard Distracting Target para Distance de tener aquí. ahí un repetir pan, Sí, el una más atributo y de el distracting. defensa. Por si el gigante. Pero Que carga. estaba un 11, ¿eh? Pero si hubiese estado. Si hubiese caído el cometa. Que eso no ha caído. Y le hago algunas heridas y tal, le puedo hacer ahí, pero bueno, luego vienen estos señores y podía haber huido, bueno, unas cositas de cositas. Entonces, eso le dejé entrar, luego te intento curar, y que el pobre Alejandro no está teniendo unas manos que, hostia, te está mirando el gnomo de mi casa diciendo, por favor, He tirado de curar y no ha salido. curar con 4, eso es, Nada. con 4 contra 5, pero una tirada muy baja y se lo he quitado, ¿vale? Sigue teniendo ahí 3 heridas. Y nada, en disparo, me disparó aquí Y dos y heridas. me hizo 2 heridas Y ya y ya está. está. Ahora iremos al turno de ogretes. Bueno, turno 3 de ogros. Siempre miro la carta porque siempre se me olvida. Cargas, fueron los turques cargaron ahí. Aguantó y disparó a Alejandro, pero no me hicieron ninguna herida. Y no hubo más cargas. Llegué, me hice 2 peligrosos. Si me hubiese llegado, me matado uno más, se hubiese quedado de. Uno. Que iba a unos doses, ¿eh? 6 dados a unos doses. Está ahí, ¿eh? O sea, dos heridas son. Ha Es la salido la media. media, Sí, efectivamente ha salido sí, la sí, media, pero podría haber seguido un poquito más. sí. Sí. Pero no estoy teniendo mucha suerte. Sí. Luego, trazando, estos dos han salido de línea de visión, ¿vale? A uno el siguiente turno ya puede disparar. Este se ha venido aquí a más de 20. Quería hacer cositas a la courtier, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es sacar al perro aquí. Él causa terror. Entonces, antes que esto falle terror, prefiero que eso falle terror. A ver si no son dos chequeos y aquí está lejitos. Entonces, este se lo he puesto, ¿vale? Que, bueno, se ha movido, ¿vale? Para que fuese en línea recta, tocase, ¿vale? Y si quiere pivotar, pues no le da porque por la línea esta de aquí ya le está dando.
Pero bueno, ahora lo ponemos bien. Los Tusk que llegaron, que era auto. Esto se movió aquí para disparar ahí, o si no, disparar a ese señor. Que bueno, tenía. Ahora veremos el porqué. Esto avanzó cautelosamente porque había ahí un cometa, que ahora veremos. El gigante supera su marcha y se ha puesto ahí, simplemente ya por tocar los huevos. Esto, si avanza a 16, no se puede salir del rango, ¿vale? Y depende si me presiona, pues ya está el gigante, están las reyectoras. Eso por ahí se lo. Vale, en fase de magia me salió la carta 6, como que me hizo una mierda, fue 8 contra 6. Primero fue bajar la R a la señora, que no entró porque fallaste. Sí, fallé Sí, una porque. receta con cuatro Sí. dados, saqué dos unos o alguna mierda de Sí. estas. Y que me vendió el cometa también, por si intentaba tirar. Luego, nunca con taumaturgia tiréis cuatro dados. Pero bueno, yo me la quería arriesgar porque quería matarme la courtier. Por eso me daba miedo. Saqué triple 5, ¿vale? Que eran los cuatro impactos. Alejandro me intentó dispersar, pero no. Ah, no llegaba. Y tiré los cuatro y por suerte. Hoy no sé qué me para, que me parece que me está viendo una. Yo qué Te sé. está saliendo todo. Sí, joder. Joder. Y me hice solo una herida, solo saqué un 4, ¿vale? Entonces, saqué creo que fueron, no sé, 5 impactos o por ahí, o 6 impactos de fuerza, No 5, sé, fuerza 6 que. o no sé, 5 impactos. Justamente la maté. Justo. Sí, Pero se justico. murió. Sí, y no salvo las dos heridas que le quedan, así que eso bien. Luego, en fase de disparo, las catapultas, yo no sé cómo a la gente no le gusta, pero está siendo absurdo, porque me Todos moví los turnos. al Golpe al 6. 6 y le das. Ya, otra vez al 6, di ahí y tampoco maté muchos, ¿eh? ¿Cuántos maté? ¿7 o así? Sí, de Sí, 25 al algo final, así. Hay ¿sabes? Hay 22 22 señores. Y golpes. estos dispararon ahí y creo que hicieron una idea o algo así. Este no veía nada, intentó disparar aquí, porque más o menos este todavía lo tengo controlado. O sea, tengo aquí más reyectoras y. Eso es lo que quería quitarme, sobre todo bajarla. Luego a disparo este también tiró sus ballestas, los dos ballestas, y maté, logré matar uno. Así que bueno, bien. Y nada, bueno, con magia intenté tirar el aliento a sí mismo por salir, ¿vale? No me podía encararlo hacia allí porque si no, este entraba aquí cargando, o por lo menos hacer un chequeo de terror, que estos son los que tienen disciplina. Entonces, pues bueno, es lo que es. Luego en combate fue la carga ahí, ¿vale? Alejandro, le hago 5 repetidos, falló miedo. Vale. Y nada, eso fue festival porque no me Joder, pudo se ha hacer la última cargado herida. como. Creo que me ha dejado 7 tíos. Sí, de 24 Con impactos por carga. distracting, pero ha dado Sí, igual. con distracting iba al 3, pero es que da igual ahí. Bah, superó. Falló el primer pánico, que menos mal Sí, que. ya solo me faltaba No, pero si fallar. no, se hubiese puesto para acá, así que tampoco. Pero ya era lo que faltaba. Ya. Y nada, yo decidí perseguir, porque ya si eso para llevarme estos aquí o ver qué hago, porque ya me giraré y iré para acá. Y nada, me salí de la línea de visión y ya está. Bueno, el cometa, que se me ha olvidado decirlo, cayó, ¿vale? Ahí, ¿vale? Dio. Sí, Sí, y y salvé saqué otra vez 11 impactos, 11 impactos, pero esto pero al está lo que final. resiste lo que no está Sí, escrito tres y tres seguidas, que heridas. ahora se curará una. Una. Y ya está. Así que vamos al turno cuarto Perfecto. de Reino de Quitania. Vale, turno cuarto de Alejandro. Cargas no hubo. Superó aquí todas las marchas, ¿vale? Caballitos ahí para intentar encerrar al gigante. Estos igual aquí. Sí, cargo ahí para no cargar a estos, pero bueno. Esto está ahí a una carga un 11. Me la puedo intentar jugar que falle un terror, pero no lo sé. Ya veré. Eso, esto se ha movido aquí a full. Eso se han dado la vuelta para allá. Este ha superado su choque de marcha y se ha ido para allá para ir a por los muffins. Y ya está. Magia. 7. Bueno, 9 contra 6. Yo he preferido no usar el binding. Todavía creo que tengo otros dos turnos. Me ha tirado aquí el 1 de 6 heridas. Ya salió un 6. ¿Vale? He salvado 2. Perdón, que me ha entrado, que creo que es el. Pero el Tenía destierro me 5. venía. No, bueno, es que el 1 de 6. Ya, lo va a salir 2, pero bueno, sí. Era Te para que no lo lo compro por las. Sí, tirases. sí, Ya sí. está. Sí. Nada, me he hecho 4 heridas. He superado el chequeo con la primera tirada. Luego, ha Falta tirado. de Sí, distracting. ha tirado 4 Ha dados. tirado 4 dados, tú has tirado 4. 4, no, no ha No, entrado. ha entrado a él, así que era por si te tirabas este y luego tirabas el destierro. Me matabas Sí. aquí a algunos más. No sé si me ibas a matar, me ibas a hacer 5 heridas. Si me hace 5 heridas, esto paniquea y se me va a la puta. Entonces No, tenía ese pero miedo. tienes que fallar y ya no puede chequear dos No, no veces la fallar, misma sino cosa. matármela. Si me Ah, haces 5 bueno. heridas Ya, a. Yo pero. pensaba que ibas a tirar 3-3, pero bueno, a lo mejor ahí tenía que haberlo dejado porque eran dos dados, pero bueno.
Por jugar seguro ahí. Tenía que estar Hakan. Sí, eso sí. Porque si te giras. Sí, lo sé. Si la cosa es que digo, bueno, vamos a jugar en una 4, fallé. Y luego el siguiente hechizo se lo he quitado. Disparos no ha habido porque ahí no me quiere dar heridas. Y nada, vamos a mi turno. Bueno, quinto turno de ogros. La carga que fue esta carga aquí. Que el pobre Alejandro ha fallado el terror. Y eso también. Nada, se ha puesto aquí 3, ¿vale? El gigante falló la marcha, pero tampoco ya se podía salir igualmente. Se ha puesto aquí, simplemente por tocar aquí un poquito los huevites. Luego esta salió aquí a redigir, ¿vale? Si no puede cargar aquí porque tocaría por aquí y por aquí el cierre es demasiado y no le ve, ¿vale? Así que bueno, eso. Esta se ha preparado aquí, está lo mismo. Aquí esta no la puede cargar, ¿vale? Por el pivotaje y ya prepara para venir. El perrete este se ha venido para acá. Y ese se ha puesto por ahí atrás, simplemente para tal. Esto ha avanzado, esto se ha organizado, se ha movido para allá. Se han metido los dos señores para tirar aquí cositas, pero bueno. Y ya está, las catapultas se han quedado quietas. Que van a recibir una paga extra este verano. Sí, como un funcionario, bro. No han fallado, madre mía. O sea, creo que un tiro o dos. Ya. Me salió la carta número 1, era 6 contra 4, tiré el 1 de 6 potenciado ahí y maté 1, creo. Luego tiré con 3 dados lo mismo ahí y saqué 14 o por ahí. Es que siempre me da miedo tirar más que con taumaturgia, pero no he funcionado. Y entró, ¿vale? Disparos, esto dispararon ahí y mataron uno solo, que es verdad que tenía el hard target. Luego las catapultas, pues la paguita, porque han impactado las dos. Así que ahora quedan, pues, esos señores, los pobres, y ya está, ¿vale? Estos señores los he puesto para acá, para que él no me pudiese cargar, que bueno, ahora visto lo esto, me puede haber hecho alguna cosita así rara. Pero da igual, si me quiere cargar aquí, y ahora veremos, ¿vale? Y poco más, eso, en disparo, ¿vale? En combate no ha habido, así que turno, ahora es el turno quinto tuyo, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, turno 5 ahora de Reino de Quitania. Vale, ¿eh? Turno quinto de Alejandro. Cargas no hubo. Bueno, sí, cargas hubo esta, los Tuskis. Que habéis visto que ha saltado. Chequeé primero con 2 por ahí. Me hice 3 heridas. No, me hice 2 heridas. Luego salté por la casa, ¿vale? Que sí. Chequeé y me hice 1. ¿Vale? Así que ahí se pueden romper. Está hecho fallida, se ha venido para acá. Se ha dado la vuelta con los. Los estos, estos se han echado para atrás, van a venir aquí a redirigir, estos se han puesto aquí fuera del alcance de carga del uro aquí, vale, y poco más, luego en magia, era la carta 5, le vendí el destierro, vale, pues no quería que me hiciese aquí cositas, y por lo menos para los dos, quería redirigirle y ya apretar, tener el redirigir en el siguiente turno y ya apretar con todo, sin tener problemas, pero bueno, me ha tirado un de 6, me ha sacado otro 6, solo he salvado 5, así que se me ha muerto. He salvado uno, si llego a salvar a otra, pues sí que se me queda. Pero bueno, hubiese fallado el pánico, así que. Luego me intentó tirar el hard disaster, que se lo quité. Y el más 2, más 2 ahí, pero que no lo va a cargar. Vale, así que eso está ahí. Ya está, disparo no ha habido, turno ogro. Bueno, turno 5 de oros, cargas, el gigante cargo aquí, con minimizada y demás, ha huido, que realmente me da igual, porque me hubiese puesto aquí, ¿sabes? Es que sí, tampoco... Pero, la idea era que, ¿sabes? Sea, yo pensaba que me ibas a querer redirigir a esto, no, flanco. No, me pegas tú con el más 2, y me pegas un codo, hostias, tengo un turno más, tengo un turno más. Flanco. Ya, pero tengo un turno más. Ahora me he posicionado y ahora ya veré. Igual que este, ¿sabes? Ahora veré. Tú eras. Sí. Este ha movido aquí, fuera de la línea de visión. Como me mató la directora, pues esta la ha metido aquí. A ver si quiere huir. O sea, si quiere cargar. Esos, los hijos de puta, sacaron le hago 9. Tengo le hago 8, si no me he quedado por ahí. Y encima me he chequeado, pero bueno. Como es este entero, sigo a le hago 8. Esto movió hasta aquí, el porta y el general se movieron ahí para tirar magia, ¿vale? Y sobre todo para estar cerca del perrito, tener le hago 8 aunque tenga terror. Eso, sobre todo eso, le hago 8 terror. ¿Y qué más? Ya está. eso, el perrito estaba ahí a 6, ¿vale? Para el aliento. Estos han organizado en vez de allí, pues allí para intentar disparar. Carta número 8, ¿vale?
Me salió 8 contra 6. Primero tiré un aliento que salió un 15 o así en 3 dados. Y entró de fuerza 4, el perrito. Sí, es lo que mató Campesinos, de hecho, Sí, porque... porque el resto. Intenté bajar R con 2 dados por jugármela y no salió. Y luego el rayo me lo dispersó. Luego disparos. Esto dispararon. Y, o sea, dispararon entre este y esto y se quedó un señor. Esta catapulta disparó allí y mató uno. Esta catapulta dio ahí también al 5, que estaba Alejandro, y No mata a también dio, nadie. pero se ha salvado con la especial, si no hubiese matado al campesino que quedaba. Y ya está, ese es el turno 15-2, a ver el último de KOE y vamos. Turno sexto de Alejandro, cargas, no ha habido, no cargar ahí, este aquí va a ir redirigiéndome, se han movido esos señores ahí, estos se han reorganizado y se han echado para atrás, ¿vale? Alejándome de aquí. Estos aquí, ¿vale? No puedo puntuar porque es dado un assault y yo renuncio aquí y no le daba el 16 para meterse por aquí. Luego, magia fue 7 contra 5, me tiro con 4 dados de cierre gordo aquí, que lo intenté parar y lo he parado, por suerte, si no, a lo mejor el mamut no vive. Luego, con 3 dados se tiró más 2, más 2, más 2. Salió de disfunción, un D6 impacto de Tuvo fuerza 3, tres. le salieron 5 y se ha matado 2, 2 jueces, así que. Maravilloso. Así que OP. Y nada, ahora vemos el último turno mío. Bueno, turno 6, ¿vale? Lo primero, cargas no hubo, ¿vale? Porque no me quería agregar aquí. Entonces, el mouse se quedó quieto. Este se agrupó. Así que ahí le hago 8 Nada, por me fin ya, repunto. ¿vale? Que es el objetivo. Esto simplemente se movió, ¿vale? Eran flickers, así que nada. Luego, el perro se quedó ahí. Esto igual se puso aquí por si podía hacer algo. Las catapultas mirando allí. Estos de los veteranos. Tenía una cosa que quería matar el último paleto por dar puntos porque allí era muy difícil. Y pues sí, efectivamente, ¿vale? En fase de magia han salido 9 contra 5. Tiré el aliento al perro porque me quería quitar los putos paletos. O sea, me quería Sí. quitar el último paleto y eso. Así que entró, bajó, también entró bajar R para asegurarme porque aquí no llegaba a los quests, ¿vale? Y también a lo mejor. Estaba contando con que a lo mejor tenía manita y le podía matar dos más y darme el 25%, pero bueno, también yo creo que a lo mejor tenía que haber movido esta unidad para acá, haber centrado todo a saber si había algo y la magia también, o ahí o aquí, ¿sabes? Allí haber pasado de esos. Pero bueno, bajé raya a los paletos porque me quería quitar la última unidad, que es una mierda, pero bueno, y me quitó el rayo Alejandro. Disparo, una de las catapultas dio otra vez, mató a un señor, este dio, pero no hizo nada. El perrito mató al último campesino, ¿vale? Estos dispararon aquí, que hicieron una herida, creo. Todavía no llegó. No, no, no llegaron ¿No? a, no llegaron a herir. ¿No? Mató Pues. Ah, no, no, no. mató Es verdad, es verdad. Eso el fue la en la catapulta, la catapulta. catapulta mató. Aquí con los veteranos le hice una herida al porta en disparo. Y ya Y ya está. está. Ahora veremos los puntos y os contamos, chicos. Bueno, chicos, hemos contado. No he sacado la otra cámara de conclusiones porque tengo un poco la cara un poco así. ha sido 14 por objetivo, más, o sea, 14 y 14 más por 3 de. puntos Y más y 3 12 de de. objetivo. Sí, yo lo que le estaba diciendo a Alejandro, que al final el cometa es más psicológico que lo que hace. Porque ahí con la chapa del 2, que sí que puedo picar, depende mucho el número de impacto, la chapa del 2, le voy al 3, incluso la especial. Es verdad que los Orisons ahí yo no lo Pero hubiese es tirado. esto, es ese cometa Sí, es esto sí. Lo que pasa es que está coca 5 a es lo que 2, digo, pica si mucho. presionas a full con, yo creo, con todo, algo vas a perder. Pero no puede, yo no puedo administrar todo a la vez, ¿sabes? Y tienen las dos reyectoras para decir, ¡boom! Te lo pongo en plan, esta de aquí. Y entra el Lord y dice, venga, voy a por tus personajes. O tal, y siendo cruzar. El cruzar a mí sí que podía haber sido, podía haber puesto mejor, pero yo tenía la cosa de que como que estos iban a avanzar mucho más, entonces no podía avanzar libremente. Y intentar concentrarme en un flanco. El último turno, a lo mejor tenía que haber concentrado todo en intentar matar a Paletos y a este señor, en vez de ahí, que era mucho más difícil. Porque son muchos, muchos numeritos, muchos bodies, muchos cuerpos. Y aquí, por lo menos, haber Es que me ha intentado dado igual abajo. haber conseguido la mitad de los puntos y te hacía dos heridas. Pero bueno. Vamos, que no me voy a quejar porque las catapultas han estado dando. Las catapultas han estado dando todo el Las ha bajado rato. entera a tiros. Hostia, es que ha sido feísimo. Cuando le he bajado la R ahí igual. Aquí el mamut de gigante ha hecho su bailecito. Aquí igual, esta reyectora, si hubiese, no hubiese pasado lo de las 6 heridas, ya sí que hubiese empujado a full con todo. Porque sí que lo puedo redirigir, no como antes, que es que no podía. Y bueno, esto estaba puesto por si me cagaba. Huir, atravesar esto por aquí.
Pones aquí, este es un pánico que me da igual. Y ya se quedan fallidas, se acerca a estos dos. Y si no hubiese muerto, obviamente, este hubiese estado más cerca y podría intentar cargar todo. Que hubiese gustado ese también, que le hago 8, que se hubiese repetido, se hubiese quedado ahí. Si soy, soy listo, te hubiese quitado el de aquí más cerca y así no te hubiese chequeado y se hubiese quedado 2. Y ya el último turno hacer hecho. Pero, oye, no me voy a dejar de suerte que me han salido muchas cosas. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Si tenéis alguna sugerencia, pues lo decís. Si alguno es de Madrid y quiere jugar, pues que me escriba el correo que tenemos del este, o bueno, ya sabéis dónde estoy en los grupos de WhatsApp. Y si alguno juega en Valladolid, pues que se lo diga a Eric. Próximamente, bueno, este vídeo ya habrá salido, así que tenéis ya ahí el vídeo de las listas de la final. Y creo que los tiers estaremos ahí en camino. Así que eso, chicos, un saludo. We'll be right back.